Estamos en Sierra Grande haciendo la entrega de distintos microemprendimientos de la localidad, distintos microemprendimientos que fueron captados bajo la demanda de la delegación, ¿no? De la localidad por medio de la delegación. Son distintos proyectos socios productivos de diversos proyectos, tanto como de construcción, de radio, creo que tenemos acá en la localidad, y una gama variada de distintos proyectos socios productivos. Es un programa más que le da la posibilidad para que se inserten dentro del mercado laboral y también va de la mano con las capacitaciones, ¿no? Distintos, algunos de los que recibieron microemprendimientos fueron capacitados dentro del programa Emprender. Toda la población que quiera acceder a un microemprendimiento se tiene que acercar a la delegación más cercana a la localidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano. La idea surgió de un sueño de los 16 años que me dedico a lo que es la radio, a hacer animaciones, locuciones, sin tener el título. Siempre mi sueño fue tener algo propio, una radio, y bueno, gracias a la gente que me sacó este microemprendimiento, hoy está a un pasito de ser logrado y cumplir mi sueño de toda la vida, así que estoy muy contento, muy agradecido también porque fue rápido y nada, agradecido totalmente con esta ayuda. Y bueno, dentro de poco se viene Radio Popular de Sierra Grande, 93.5, para toda Sierra Grande, para toda la provincia, para toda la Argentina y el mundo. Así que, gracias.